Когда последняя надежда, закрыв на ключ входную дверь, стахнет, не будет все как прежде, не верь. Если вдруг однажды после никогда на краю беды разлуки сзади подойдешь, закроешь мне глаза, я узнаю руки. ¡Guau! ¿Preparas el pastel favorito de mi papá? Como siempre. ¿Me ayudas? ¿Seguro que llevamos la fruta? Seguro. ¿Y qué? ¿Acaso alguien puede interesarse por ellos en la carretera? Cualquier cosa puede suceder. Y algunas veces nos han faltado algunas cajas. Seguramente se equivocaron en la guía de embarque. El camino está tranquilo, vamos sin paradas. Y ustedes han contratado a gente muy entrenada. A nosotros nos da igual que cuidar manzanas o naranjas. Lo importante es que nos paguen. Papá dice que todo está bien. Mamá, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Se me cayó el anillo. Es de mala suerte. Los ojos al volante. Eso hago. Olvidé escribirle a mi esposa que salimos. Oye, ¿qué camino es este? Están reparando la carretera. Va a salir bien. Parece que vienen los nuestros. ¿Seguimos con el plan? A trabajar. ¿Y ahora qué? No sé, no he cometido ninguna infracción. Voy a ver. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta, seguro que solo van a revisar documentos. De acuerdo, bien. Ve a la cabina. Bien, ¿qué hay por aquí? Echemos un vistazo. Oye, ¿qué pasa? Está en su lugar, ya te lo dije. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí, eh? Ya les dije que hay dos personas en la cabina. ¡Vámonos! ¡Arrójala! ¡Arrójala!
Mira, quiero hacer algo como esto en la entrada. ¿Te gusta? Sí. Ah, el pastel. Dame la tabla. Bien. A ver. ¡Qué rico! Mamá, tomemos unas fotos al pastel y se las enviamos a papá. Buena idea. Ah, comida. Ahí viene Arsenio siguiendo el aroma. Espera, no es comida. Es un modelo, gordo. ¿Estás vivo? ¿Vivo? ¿No? ¿Puedes levantarte? ¿Puedes levantarte? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Llame a la policía. No, no necesitas a la policía. Tú necesitas una ambulancia. Mi teléfono está en el auto. Ahora vuelvo. Un hombre está mal. ¿Qué dirección? ¿Pero qué dirección? La carretera de circunvalación. Dije la carretera de circunvalación. Estamos en el kilómetro 3. Por favor. ¿Daniel Kovrov? Sí, soy yo. Eugenio Chernyshov, comité de investigación. Encontré una cosa aquí. Acompáñame, se la muestro. Entonces, señor Kovrov, ¿a quién tenía que llevarle las drogas? No sabía nada de eso. Acabo de encontrarlas y enseguida se las mostré. Así es. Pero hay que admitir que es algo extraño que el vicepresidente de una gran empresa va en un camión lleno de fruta mezclada con cocaína. ¿Cómo es posible eso? Mire, en nuestra empresa estoy a cargo de la optimización. Me pareció raro que una carga ya asegurada tenía que ir. Además, bajo vigilancia, nadie me pudo dar una explicación. Entonces decidí comprobarlo yo mismo. Es una desgracia que se hayan robado la carga, pero lo peor es que hubiera cocaína ahí. ¿Qué tiene ahí? Es mi mujer. Es su cumpleaños, así que... Felicitaciones. Daniel, no me gusta andar por las ramas. No creo que usted sea el organizador, pero no puedo descartar su participación en este caso. Digámoslo así. Necesito saber la ruta del tráfico de drogas, conocer a las personas que están detrás de esto, direcciones de las bodegas. Necesito saberlo todo. Solo llevo 2 meses en la empresa. ¿Quién me va a contar eso? Bueno, usted está en la compañía. Y yo necesito a alguien que esté ahí dentro. No creo que yo pueda. Daniel, o trabajamos juntos o los próximos, creo, 10 cumpleaños de su mujer los va a pasar en la cárcel. Así que, elija. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ya podemos felicitarte? Uy, olvidé los tomates, ya vengo. ¿Por qué no llega a casa aún, eh? ¿Aún más? La mesa está a punto de caerse. Irene trata de ganar tiempo en espera de su Danielito. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Unos 15 años? Este fin de semana celebramos los 20 años. ¿Recuerdas la invitación? Ah, ¿sí? ¡Por fin! Felicidades. Gracias. Oh, ¿para ti? ¡Qué belleza! Pasa, todos te están esperando. ¿Qué te pasó en la cara? Nada, me raspé. Vamos, vamos con los invitados. Vamos, vamos. Hola a todos. Por fin. ¿Por qué tardaste tanto, eh? Hola. Hola, Víctor. Por fin. ¿Me esperaron mucho? Vamos, siéntate. Bueno, ¿por qué tan tristes? Por favor. Brindemos por la cumpleañera. Adelante. Vamos. A ver. A ver. Espera. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños a ti! Felicidades. Muchas gracias.
Que de nuevo se ahorraran el dinero del pastel. Ya basta, sí habrá pastel. Nuestro pastel garantiza que sus sueños se realizarán. Bueno, vamos, pide un deseo. Yo sé lo que has deseado. Solo te falta elegir las baldosas y la forma de los plantíos. Tu favorito. Sí, dame. A ver. Gracias. Gracias, está muy rico. ¿A dónde vas? Un asunto muy urgente. Chicos, discúlpenme, vuelvo enseguida. Sigan festejando, por favor, ya vuelvo. ¿Qué está pasando? Adelante. Tengo que decir que me has sorprendido, abandonando la fiesta de cumpleaños de tu mujer. ¿Qué pasó? Víctor, amigo, imagínate. Me robaron el camión con la carga delante de mí. Ah, vaya. ¿Y quién necesita tanta fruta? Se me rompe la cabeza pensando. Algo pasa en la empresa, pero lo voy a aclarar. Mantente al margen. Estarás más seguro. Mejor descansa un poco para pensar más claro. Víctor, si descansara como se debe, seguiría trabajando de chofer. Como quieras. De todos modos, no deberías abrumar a tu mujer. Tienes razón. Irene no tiene la culpa. Vamos. Cuéntame qué fue lo que pasó. Nada, una tontería. ¿Cómo que nada? Mírate. ¿Tuvieron un accidente? ¿Pero qué dices? ¿Qué accidente? No. No. Es que soy muy distraído. Bajaba del auto, me resbalé y me golpeé. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Quiénes son los transportistas? Es una historia rara. El chofer dijo que antes siempre trabajaba con ellos. Ahora ya no sé si puedo creerle. ¿Y la seguridad? No, el guardia no tiene nada que ver. A él le fue peor que a mí. Bueno. ¿Y el fiscal investigador qué dice? Es un tal Chernyshov. Me pareció un tipo recto y me dijo que lo iban a buscar. ¿Qué más puede decir? Así que, bueno, el seguro nos compensa todo. Pero les fallamos a nuestros socios. Y eso está mal. Hay que mejorar la seguridad de nuestras cargas. Creo que por el contrario, hay que eliminar la seguridad. Son unos inútiles. Además de que el seguro lo cubre todo. No me importa lo que pienses. Me importa que no falte ni una sola fruta en nuestras cajas. Ni una sola. Da la impresión de que en vez de frutas llevamos drogas. Tu trabajo no es pensar, sino cumplir órdenes de tus jefes. A ver. Sí. Son 2, 4, 6, 2, 4, 5 camiones. Sí, pero ¿esto qué es? Es un T-98 Combat. Es un auto blindado. Vaya, un auto blindado ruso. Llevando frutas por las estepas del Ecuador. Bueno, si unas cuantas veces se quedó tarde en el trabajo, no digas tonterías. Ya, disculpa, llegó Daniel. Debo colgar. Hola. Hola. ¿Cansado? Mucho.
¿Tienes hambre? Bastante. Voy a lavarme. ¿Quieres hablar? Ah, ¿te refieres al aniversario? Todos vienen, ya confirmaron. No, no me refiero a eso. ¿Te refieres a la casa? Espero obtener una bonificación. Si todo sale bien, a finales de este mes iremos a verla. Daniel, no me refiero a la casa. Hablo de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Ha cambiado algo? No, ¿qué dices? Estamos bien. Bésame. Irene, lo siento. No puedo relajarme, lo siento. Tengo mucho trabajo. Ajá. Nuestro cliente. ¿Te gusta trabajar aquí? Por supuesto. ¿Y el sueldo? ¿Te gusta? Sí, sí, está bien. Bueno, si te gusta todo, entonces ¿para qué metes la nariz en los documentos? Pensé que nos habíamos entendido. Y ahora, ¿para qué necesitas los informes de la carga? Presenté el informe sobre los documentos a principios de mes y el hecho de que los enviaran después de nuestra conversación es solo una coincidencia. Está bien. Pero en adelante, primero pregúntame a mí y luego haz algo. ¿Entendido? He entendido. ¿Es usted Daniel Karroff? Sí, soy yo. Tiene que ir con nosotros. ¿A dónde? Sin preguntas, camine. Esperen, ¿a dónde me llevan? Ya lo verá. Pasa. Comité para el Control de Tráfico de Drogas. Te mentí sobre el comité de investigación.
Siéntate. ¿Y qué has logrado saber? Estudié los documentos financieros de la empresa y descubrí que hace un mes 5 camiones con fruta y un auto blindado llegaron a la bodega de nuestra empresa en Ecuador. Probablemente con drogas. Si no me equivoco, las drogas del auto blindado las empaquetaron en cajas de fruta y... desde allí la carga fue enviada por mar a Finlandia. Y luego de eso, el contenedor se dirigió a la aduana de Skuf por tierra. Después el camión cargado se dirigió a la bodega de tu empresa. Exactamente. ¿Es la carga que fue robada? Pues resulta que no. Esa fue repartida entre los clientes. Esta es una nueva. En otras palabras, al menos en 2 casos, transportaban drogas. Dime una cosa, Daniel. ¿Qué pasa cuando la fruta llega a la bodega de Moscú? Gregorio me da un pendrive con las direcciones de los compradores, que son empresas temporales con direcciones temporales. Organizo el transporte, informo a la bodega. ¿Por qué? ¿Podemos obtener la información del pendrive cuando llega la carga? Identificaríamos a los compradores. No creo que sea difícil hacerlo. No estés tan seguro. ¿Qué es esto? Es tu Gregorio. Hace mucho que te vigila. ¿Cómo? Tienes que investigar con más cuidado. ¿Y qué hago ahora? Ahora tienes que morir. ¿Morir? ¿Cómo que morir? Pero tienes 2 opciones. Morir de verdad a manos de los cómplices de Gregorio, o morir de mentira, dándonos una declaración oficial y escondiéndote bajo identidad y nombre falsos. Pero espere, ¿y mi familia? Ahora no solo tú estás bajo peligro, tu familia también. Si mueres, estarán a salvo. ¿Cuánto tiempo puedo pensarlo? No tienes tiempo, Daniel. Ni un solo minuto. Ten mucho cuidado. Toma. Para que estés en contacto conmigo. ¿Aún nada? Nada. ¿Encontraron a Mari? No. Tampoco aparece en las redes sociales. Su celular no está disponible. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? No entendí lo que dijiste. A la hora de comer, dijo que regresaba a casa. Hay que llamar a la policía. Tal vez su teléfono se descargó. Voy a llamar a la policía. ¿Crees que pasó algo grave? No lo sé. ¿Y qué sabes tú? Casi nunca estás en casa. Irene, lo más importante ahora es encontrar a Mari. Mamá, ya llegué. María. Mari. Dios mío. ¿Dónde estabas? Estaba en urgencias. Iba por la calle y un loco me empujó. Pasa. ¿Bien? Pasa. En urgencias había una cola enorme. Me dijeron que tengo una luxación. ¿Por qué no llamaste? Mi teléfono se descargó. Ven, se los dije. Podías pedirle a alguien un teléfono. Quería hacerlo, en serio. Siéntate. Pero se me olvidaron todos los números. A ver. Mari, ¿segura que no recuerdas quién te empujó? Mm-mm. Prométeme que vas a tener más cuidado. Claro, te lo prometo. Tendré cuidado. Bueno, y ahora que todos somos amigos... Arsenio, espera. ¿Ahora qué? Necesito hablar contigo.
Ven. ¿Aquí te duele? Un poco. ¿Cómo van tus exámenes? ¿Todo está bien? ¿Sí? Uh-huh. Si repruebas, te irás al ejército. ¿Te parece bien? ¿Y eso qué tiene? Serviré a la patria y me convertiré en un verdadero hombre. Un verdadero hombre es responsable no solo de sí mismo, sino de sus mujeres, de su familia. Debes cuidar a tu madre y a tu hermana, ¿me entendiste? Papá, no lo entiendo. Tú cuidas a mamá, pero Mari tiene un carácter del demonio y se puede cuidar ella sola. Arsenio, no quiero que abandones a tu madre ni a tu hermana en un momento difícil. ¿Me lo prometes? De acuerdo, te lo prometo. Gracias. ¿Ya me puedo ir, papá? Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí. Estoy seguro de que a tu hija la empujó un hombre de Gregorio. Esto es una advertencia. Ya no hay tiempo. Mañana mueres. No, mañana no puedo. No. Mejor en 3 días. ¿No has entendido? 3 días. 3 días llenos de peligro para tu familia. En 2 días es nuestro aniversario de bodas. 20 años. Mi esposa se ha estado preparando 6 meses. No puedo fallarle. Igual le vas a fallar. Pero por lo menos estarán sanos y salvos. Mire, deme 3 días. Tendré cuidado. 3 días. Está bien. Pero estaremos vigilándote a ti y a toda tu familia. Y Daniel, tienes que hacerle creer a Gregorio que has entendido todo y que ya no investigas nada. ¿De acuerdo? Desde ahora habrá 2 guardias en cada camión. Uno de ellos va a llamar cada media hora y si no lo hace, tomaremos medidas. Perfecto. Disculpa que la vez pasada fui grosero contigo. Llevo muchos años en este negocio y lo entiendo. Usted disculpe, entendí todo. Entonces, piensas bien. Bueno, esto me gusta. Excelente. Daniel. Daniel. ¡Papá! Mandé a los niños al cine, así que la noche es nuestra. ¡Ay! Oh. ¿Qué celebramos? Celebramos el día de la desobediencia. ¿Recuerdas cuando en el 11º grado nos escapamos del cine? ¿Cómo puedo recordar eso? Por supuesto que no. Aquel día me besaste por primera vez. ¿Qué te parece? Está hermoso, ¿verdad? Sí. Quiero pedir algunos globos por ahí, blancos, azules, no sé. ¿Mm? Poner flores en las mesas. Me alegro que no decidiste cancelar la fiesta. No hubo motivo para hacerlo. ¿No? En realidad no hay motivo. ¿Mm? Daniel es tan cariñoso. También quiero preguntarles qué variantes de manteles tienen. Tatiana, ¿qué te pasa? ¿Tatiana? ¿Crees que mi vida es un cuento de hadas? Países extranjeros, carros, ropa.
Sí, Víctor tiene mucho dinero, pero tampoco soy de hierro. También quiero ser amada. ¿Tiene otra mujer de nuevo? Siempre tiene una nueva mujer, siempre, Irene, ¿entiendes? Me da asco. Tatiana. Tatiana, déjalo. Eres tan hermosa que encontrarás algún buen hombre que te quiera solamente a ti. Irene, todos los buenos ya están ocupados. Y sin dinero no puedo. Por fin haces lo que te pidió mi mamá. Ven acá, ayúdame. Sujétalo. Con cuidado. ¿Más arriba? Ajá. Al principio pensé que eran los vecinos. Mejor ayúdame. Ven en lugar de tu hermana. Ven acá. ¿Lo alcanzas? Sí, claro. Díganme, ¿cuántas personas se necesitan para colgar un estante? Uy, uy, uy. Quiero hacer un brindis. Venga. Chicos, ustedes son increíbles y un ejemplo a seguir. Víctor lo puede confirmar. Cada vez que peleamos en casa le digo, Daniel nunca lo haría de esa manera. ¿Verdad, Víctor? Brindo por ustedes, que sigan juntos 100 años más. Gracias. Sí, salud. Que sean felices. Salud. Por ustedes. Cuidado, es de buena suerte. Entonces, ¿qué? ¡Beso! ¡Vamos! Muy bien. ¡Beso! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Cómo va tu trabajo? ¿Encontraste algo fuera de lo común? Nada. Nada en absoluto. Supongo que me desorientó la situación con el camión. ¿Entonces todo está bien? ¿Gregorio está contento? ¿Quién lo puede entender? Bueno, por ustedes. Sí, sí, vamos. ¿Está bien? ¿Qué tal pasaron la fiesta? Muy bien, gracias. Llegó una nueva carga. Las direcciones para hoy. Ahora pido el transporte. Toma. Adelante.
Dígame, don Gregorio. Hay que eliminar a Kofrov hoy mismo. Sí, entendido. ¿Hola? Irene, hola. Solo quería escucharte. Entonces vuelve pronto. Gracias. Tengo una sorpresa para ti. ¿Es agradable? Bueno, eso espero. Está bien. Bueno, chao. Adiós. Besos. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Solo le pediré a los familiares identificar los objetos personales. Pero nos dijeron que tendremos que reconocerlo. ¿Cómo es eso? Exactamente. Pero el cuerpo está irreconocible, así que identificarán sus objetos. No, necesito verlo. Por favor, déjeme verlo. Es imposible. Le repito que su esposo está irreconocible. Por favor, muéstremelo. Necesito verlo. Víctor, por Dios, haz algo. Arreglemos este asunto. ¿Cuánto quiere? Guarde eso inmediatamente. Por favor, se lo suplico. Muéstreme el cuerpo. Necesito verlo. Por favor, entiéndame. Necesito ver a mi marido. Es imposible. Mamá. Escuche, por favor. Mamá. Necesito mamá, verlo. Por favor, por favor, déjeme ver las verlo. Cosas. Tal vez ni siquiera son suyas. Siento, solo pueden entrar los familiares. No puede ser. Pediremos pruebas de ADN. Sí, está en su derecho. ¿Reconoce ese anillo? Arsenio, este anillo es de tu papá. Por favor, mire el resto de las cosas. Sí, son de Daniel. En ese caso, creo que eso es todo. Lo siento mucho, en verdad.
No puede ser. No lo puedo creer. ¿Quieres algo más fuerte? El café está bien. ¿Cómo está Irene? Está aguantando. Sus hijos le ayudan. Si hubiera sabido que esto sería así, jamás lo habría aceptado. Daniel, contrólate. Contrólate. Sabes muy bien que realmente podrías haber muerto. Y dudo que tu mujer se sentiría mejor. Daniel, recuerda lo difícil que fue para nosotros en el último momento poner a nuestro agente a conducir tu auto. Sí, lo entiendo bien. Lo entiendo todo, pero... De todos modos, me siento un bastardo. Estas son las últimas noticias, Daniel. Pasa. Ustedes o la Interpol manejan la cadena de Ecuador. Nosotros. Estamos en contacto con la policía local. Colaboramos bien. Gracias. Con permiso. Bien. ¿Qué es esto? Así me voy a parecer. ¿Te gusta? No mucho. ¿Solo eso podemos hacer? También cambiaremos tus facciones, tus ojos. Llevarás lentes. Bueno, ¿estás listo? Perfecto. Vamos. Despídete de Daniel Kabrov. Siento raro. Por dentro nada ha cambiado. Pues bienvenido, Ignacio Frolov. Ahora eres... de San Petersburgo. Después de la universidad trabajaste en una oficina gubernamental durante mucho tiempo. Y te trasladaron a los Urales. Con tu experiencia puedes aprender fácilmente el nuevo oficio. No será un problema para ti. En fin, lee y aprende. Tu pasaporte. Permiso de conducir, todo está ahí. Espera, ¿y dónde está el mío? ¿El verdadero? El verdadero se quedó en el pasado. Nosotros lo cuidaremos. Está bien. ¿Y luego? No lo sé. Date un paseo por la ciudad. Tómate un café. Pero recuerda que esta noche vuelas. Es el primer día de tu nueva vida. Disfrútalo.